encuentre mejor vendrá a pedirte disculpas. Veo que ha vuelto a usar su poder de convicción para controlar a Islar. Vaya, bravo. Con su don puede iniciar batallas y luego frenarlas. No montará un escándalo ni se enfrentará a Nur. Lo suponía. Como está usted involucrada, no hay otra opción. Te estoy dando lo que quieres, Nasan. Tengo que confiar en ti. No me queda otra. ¡Loco!
no mucho. Estoy preocupada por lo que hiciste. Ya no digas eso, Nasan. Escucha, estoy segura de que estás contenta, ¿no? Bueno, que Nur se haya enamorado de tu marido no es suficiente para estar contenta. Necesitaría que Yid te engañara con ella para ser completamente feliz. ¿Qué estás diciendo, Nasan? Bueno, estoy diciendo que necesito que haya algo real entre ellos para ser totalmente feliz y no hay nada. O quizás sí. Islay, no pude leer toda la página. ¿Acaso crees que es un amor correspondido? ¿Y también la quiere? ¡Ay, Nasan! Cállate. He venido a hacer las paces como dos adultas y sigues diciendo tonterías. Cállate. Y no digas nada, Nur no debe saberlo. Y supongo que ahora estarás muy enfadada conmigo, Islay. Nasan, cierra la boca, ¿vale? No tiene que saber nada. Cuando sea el momento verás cómo disfruto desquitándome con ella. Y ahora cállate. Voy a quedarme aquí. Quiero descansar un poco. Está bien, de acuerdo. Me callaré por ahora. Porque yo solo digo tonterías. No hables, Nasan. No hables. Hafise, ponme otra taza de té, venga. No tienes nada que hacer. ¿Cuántos tés te has bebido ya esta mañana? Vamos, mujer, solo quiero otro té. No veo dónde está el problema. No digo que no puedas beberte otra taza de té, pero no sentado cómodamente como si esta fuera tu propia casa. Pues lo es. ¿Esta casa no es nuestra ahora, Hafise? Por el amor de... No hace falta que mascules, Hafise, por favor, déjalo. ¡Señor Tallar! Sí. Sí, señora Itula. ¿Qué estabas haciendo? ¿Eh? ¿Qué son esos modales y esas tonterías que acabo de ver? ¿Cómo te atreves? Estaba cansado y quería descansar un poco, señora Idul. Has perdido la cabeza por completo. Pero, señora Idul, ¿qué necesidad hay de ofenderme ahora con esas palabras? ¿Te encuentras bien, eh? ¿Has estado bebiendo esta mañana o acaso te has subido la fiebre justo ahora? Estoy bien. Estoy muy sano, gracias. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que esta es tu casa? ¡Eso no es verdad! Sí, señora, y tú lo ha entendido mal. Tallar se refería a que llevamos mucho tiempo aquí. No quiero oírte decir algo así o actuar así otra vez por tu propio bien. Te lo advierto. Oh, Tallar, ¿es que no has visto lo enfadada que estaba? Por mi propio bien. Ahora Nur Kosan nos guarda las espaldas como un muro de piedra. Ya no puede hacer nada. ¡Qué bien! Ha pasado lo que temía, será un desastre. Llámame cuando puedas. Esa mujer debe haberle contado todo a su familia. Si es así, esto será un desastre. Muchas gracias. Oh, es muy divertido, ¿verdad? ¿Dónde está Islal? Debe de estar en casa. Te
Asina y yo también queremos disfrutar hoy del mar los dos juntos, ¿verdad? Muy bien, divertíos mucho. Que tengáis un buen día. Oye, G, si vamos a ser vecinos de Amarre, conozcámonos mejor. Un día podríamos navegar. Claro, claro, ¿por qué no? Navegaremos juntos. La próxima semana pensamos ir a la isla de Tasos. Podríamos hacer un recorrido por las islas griegas. Sería divertido. Por supuesto, podría estar bien, pero tendréis que disculparme. Tengo que irme, gracias. Creo que tendré que buscar otro amarre. ¡Que tengáis un buen día! Voy a llamar a Isla. ¿Quién será? Es Lleida. Hola, Lleida, ¿cómo estás? ¿Un yate? ¿Qué yate? Sí, y además somos vecinos de Amarre. Este verano haremos juntos un viaje a las islas, ¿qué te parece? Oh, fantástico, querida Lleida. Estoy muy ilusionada y deseando navegar con vosotros, la verdad. Pues claro. Dile a Tasina que le mando saludos. Está bien, querida. Sí, hasta pronto. Adiós. ¿Qué pasa, Islal? ¿Qué yate? Yeida ha comprado un yate. Oh, ¿y tú no lo sabías? Oh, es ha ido de compras. Tranquila, Islal. Ay, pobrecita, intentas contenerte, ¿verdad? Cállate, Nasan. Esa descarada se acerca y buscará problemas. Señora Islam, ¿podemos hablar un segundo? Ay, hace demasiado calor. Me estoy derritiendo, me voy allí. Además, tenéis cosas de que hablar, ¿no? Perdón. Quería disculparme. Anoche fue muy grosera. Era la primera vez que bebía. No me siento bien. ¿Por qué no dice nada? Está dispuesta a arriesgarse. Tú eres su objetivo. Primero con el numerito que montó anoche borracha. Ahora con la página del diario para que montes en cólera. Lo que intenta es provocarte. Está esperando a que tú la ataques. Te está tendiendo una emboscada. Está claro que quiere arruinar tu relación con Yeet. Señora Islal, ¿no va a decir nada? ¿Qué quieres que te diga, Nur? Veo que está enfadada conmigo. He venido para que hablemos del tema. Bien. Has hablado. Te he oído. No tengo nada que hablar contigo. ¿Eso es todo? ¿Pero qué quieres que te diga, Nur? ¿Esperas que te diga alguna cosa en especial? No, no, pero... ¿Qué ocurre? ¿No estoy tan enfadada como esperabas? ¿Te he sorprendido? Solo quería disculparme. Le das demasiada importancia a lo de anoche. Veo que te consideras más de lo que eres. ¿Cómo? No fue agradable verte borracha, ¿vale? Pero no nos estropeaste la noche ni por un instante. Soy la esposa de Yeet. Y nuestra noche romántica no iba a estropearse porque la niñera de nuestro hijo, bueno, la ex niñera, se emborrachó, ¿sabes? No pienses que lo que pasó fue importante. Muy bien, me voy. Vete a la casa del servicio. Veo que has comprado muchas cosas. Ve a guardarlas. He comprado regalos. Uno es para Mert. Oh, qué amable. Me voy. Nos veremos esta noche. Víbora. No has conseguido lo que querías. Fresca. Era así. Era así. Mamá, fue como dijiste.
Esa víbora vino hoy a provocarme, pero no le dejé. Le dije que no importaba. ¿Quién sabe lo que había planeado hacer? Estaba muy confundida porque no le dije nada. Tranquila, hiciste bien. Jit, ¿te has comprado un yate? ¿Qué? ¿Un yate de verdad? Sí, hijo, un yate de verdad. ¡Qué bien! Escucha, yo soy el capitán y tú eres mi grumete, ¿te parece bien? Está bien. ¡Es genial! Es genial, sí. Esta mañana me llamó Yeida. Me dijo que os habíais encontrado en el muelle. No puedo creerlo, ¿por qué no lo dijiste? Nos hemos enterado por otras personas. ¿Por qué lo ha ocultado, Nasan? ¿Qué cosas tienes? Nasan, no seas indiscreta. Mañana podríamos celebrar la adquisición del yate. Sí, hagámoslo, papá. Vamos a celebrarlo, por favor, vamos. Vaya, de verdad, es muy bonito. Pero no hacía falta que gastaras tanto. Vaya, es increíble. Hace mucho que quería tener esto, pero estaba esperando a ver si bajaba el precio. Por eso te lo he comprado. Eres estupenda, estupenda. No hacía falta, lo sabes, cariño. No es nada, tía. Quería haceros unos regalos. Para mi padre y para mí solo son simbólicos. El más. No está bien lo que dices. ¿Y qué? ¿Nos ha comprado esto para no quedar mal? Si no te gusta, puedes cambiarlo. El recibo está dentro. ¡Oh! Basta, por el amor de Dios. Sé que querías comprar algo para nosotros, pero esto es demasiado. Tafise, ¿por qué dices eso? Estás sentada al lado de la esposa del poderoso Jin Kosan. Por 3 o 4 regalos ni siquiera vale la pena mencionarlo. Los he comprado con el dinero que he ganado yo. Trabajo y gano mi dinero. Por supuesto. También estás ganando buen dinero. El último teléfono del mercado. Ya ves, las cosas cambian. Recuerdo el día que llegaste, tu teléfono estaba roto y no tenías dinero ni para uno de segunda mano. Sí, lo recuerdo. No te preocupes, lo recuerdo todo. Ha estado fingiendo. Como si su marido no pudiera comprarle un teléfono si se lo pidiera. Pues ya ves, tuve paciencia, encontré trabajo. No acepté nada de mi esposo y me lo compré. Bueno, voy a darle a Mert su regalo. Piensa que es una gran cosa, pero solo es un teléfono. Pobre chica, es que nunca ha tenido nada y claro. Sí, eso es normal. No ha tenido mucha cosa. Sí, sí. Noor es la única pobre y nosotros tenemos de todo. Estás hablando de la cocina, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó en la cocina? Tu padre dijo cosas que pusieron furiosa a la señora Itul. La señora Itul me regañó. Y yo tenía muchas ganas de reír. ¡Ay, qué bueno, qué risa! ¿Se lo dijiste a la señora Itul, mamá? No, no le dije nada de eso. Pero tu padre hizo algo peor. Por favor, papá, por favor, vamos a navegar, por favor, papá, por favor. Tengo que pensarlo. Por favor, papá, por favor. Bien, pero con una condición, tienes que ser el grumete, ¿de acuerdo? Sí. ¿Promesa de marinero? Sí. Está bien, eso es todo, acepto, pero te ocuparás de los amarres. ¡Bien! Buenas noches. Noor, ¿sabes qué? Mi papá ha comprado un yate. ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¿Lo ves? Delante de ti actúa como si no le importara. Muchas gracias. El mar me da la paz que necesito. Espero que encuentre la paz que busca. Yo también. Si mañana vamos a celebrar lo del yate, Noor también puede venir, Mert. Sí, sí, quiero que ella venga también, que venga también. Noor, si mañana no tienes ninguna sesión de fotos, podrías venir. Puedes cuidar de Mert para que descansemos un poco. Pues claro, me encantaría. ¡Sí, qué bien! Toma, para ti. ¿Qué es? ¿Un regalo? No era necesario. Es costumbre, por mi primer sueldo. ¿Ah? ¿Habéis oído? Noor no consideraba lo que le pagábamos como un sueldo real. No, no me malinterprete. Bueno, Noor, eso es lo que das a entender. Querida, es cierto.
Es muchísimo más lo que gana siendo modelo, naturalmente. No, lo que quiero decir... Vale, Nur, vale. Lo hemos entendido todos. Te gusta mucho más ser modelo. ¡Un coche! ¡Qué bien! ¿Te gusta? Mucho. Ah, sí, es un regalo muy original. Le gustan los coches. Por eso... Tengo otras cosas que hacer. Voy a por mi chal. ¿Te gusta? ¡Mucho! Mira, es de color amarillo. Venga, vamos a abrirlo. El primer sueldo. Está presumiendo de ese dinero. Maldita sea. Disculpa, pero no tengo ganas de hablar. Ya veo, no recibiste mis mensajes. Más tarde, tía, por favor. Luego será tarde, Jit. Creo que Tallar y su familia saben toda la verdad. Lo vuestro, mejor dicho, estoy segura. Saben que tú y Nur estáis casados. No hay otra explicación para lo que he tenido que aguantar hoy en la cocina. Maldito Tallar. Esa mujer lo ha contado todo, Jit. No fue ella. Fui yo. Tiene que correr más. Inténtalo otra vez. Hay que ver la paciencia que tienes para aguantar esto. Si Mert fuera mi hijo, si su niñera le hiciera un regalo, se rieran y se divirtieran juntos, le daría un puñetazo en la nariz para que se enterara de que... Aina-san, basta ya. Mert, vamos, cariño, es hora de dormir. Vamos, ya jugarás mañana. Está bien, lo llevaré yo. No, hoy acostaré yo a mi hijo. Mañana lo cuidarás todo el día, esta noche me ocuparé yo. No hace falta, vamos. Pero mamá, tú no sabes contar bien los cuentos. Sí, sé, claro que sé, ya verás. Te voy a contar un cuento muy bonito. Nos llevaremos el coche. Vamos. ¿Qué pasa, Lazar? ¿Qué le has dicho? Nada, solo que es hora de dormir. ¿Cómo se te ha ocurrido hacer algo así? ¿Cómo has podido decir la verdad a esa gente que no conoce sus límites? Lo siento, tía. Sé que no esperabas esto, pero yo no lo planeé. Fue un impulso. ¿Tú crees que la vida de mi hija es un juego? Es la realidad. ¿Cómo se te ocurrió decírselo, ¿No has pensado en las consecuencias que puede traernos? Tuve que hacerlo. Las cosas llegaron a cierto punto y tuve que hacerlo. ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Qué es más importante que la felicidad y el bienestar de mi hija? Me gustaría saber qué es eso tan importante que te obligó a hacerlo. Mi esposa. Tuve que hacerlo por mi esposa. Oh, claro, claro. Lo había olvidado. Claro, sí. Tienes razón. Tu esposa es más importante que mi hija, claro. Basta, tía. Sabes que estás siendo injusta con ella. Y sabes lo importante que es la vida de Islal para mí. Sin ella las cosas en esta casa serían muy diferentes. ¿Cómo qué? ¿Eh? Tu mujer no sería modelo de Firat. Escúchame. De verdad, yo lo entiendo. Te prometo que hablaré con Tallar. No te preocupes. No volverá a hacer ninguna estupidez como la que ha hecho antes. Nada de esto hará daño a Islal. Confía en mí. Como si tuviera otra opción. Casi te estás quedando dormido y aún quieres jugar con el coche. Pero me lo prometiste. Tienes que leerme un cuento. Y lo haré, Mer. ¡No! ¡Mi coche! Ay, se me ha resbalado, perdóname. Pero se ha roto. No te preocupes, te compraré uno nuevo. Pero mamá... No te preocupes, cariño, yo te compraré otro. Ay, mamá... Ya, Nan, hay un juguete roto ahí, tíralo a la basura. Mi coche, mamá. Vale, ya está, ya te he dicho que te compraré otro. ¿Qué?
¿De quién es el mensaje? Uno de la oficina. Tenemos una reunión. Me lo recuerda para que no lo olvide. Es muy atento. Ah, vale. Me parece bien. Mírala. Está dando vueltas como un animal enjaulado. No te metas con ella, Nasal. No me estoy metiendo con ella. Pero sé de una que lo hará. Escúchame, no estarás tramando algo, ¿verdad? ¿Qué dices, Yagit? Bueno, antes estaba susurrando al oído de Islal. ¿Qué ocurre? Oh, ¿eso también? ¿Tengo que contarte lo que hablamos en las conversaciones de chicas, Yagit? Además, ¿qué pasa? ¿Ahora eres el abogado de la concubina? Nasal, no seas ridícula, por favor. Ya. Estás al lado de Nur, claro. Me pregunto por qué. ¿Es tal vez por el más? Nasal, ¿de verdad que eres ridícula? Vale, vale. No te preocupes, no digo nada. Pero discúlpame, tengo derecho a pincharte, ¿no? Oye, los tortolitos están teniendo problemas por lo del modelaje de Nur y Firat, ¿verdad? Nasal, ni siquiera puedo tomarme el café en paz. Encerrado en el estudio. Vale. Janan, ¿qué estás haciendo? Ay, me has asustado. Iba a tirarlo a la basura. Pero es el regalo que le he hecho a Mert. Está roto. Por eso lo voy a tirar. Ay, ay, ay. La señora Islal me ha dicho que estaba roto, que lo tirara. ¿Cómo se ha roto? ¿Crees que lo he roto yo? Madre mía. Vale, llévatelo y arréglalo. Allá tú. Pero esto no se puede arreglar. Pues como siempre, en la finca Kosan. Voy a hacer que esta velada ordinaria se convierta en extraordinaria. Prepárate. Vas a grabar tu primer anuncio. ¿Un anuncio, dices? ¿Un anuncio para la televisión? Para la televisión. Es para una campaña telefónica. Tienes solo una línea corta, así que tendrás que trabajar con tu lenguaje corporal. ¿Vale? ¿Qué tienes? Entonces ahora voy a salir en la televisión. Pues sí.
Porque todo es por nuestra familia. Porque todo es por nuestra familia. No, no. Porque todo es por nuestra familia. Así no. Porque todo es por nuestra familia. Porque todo es por nuestra familia. Por nuestra familia. Porque todo es por nuestra familia. Porque todo es por nuestra familia. Javise, estaba pensando que tenemos que hablar con Nur. ¿Sobre qué? Sobre los campos de algodón que tenemos. Nunca hemos tenido dinero para explotarlos. A lo mejor ella podría ayudarnos. Ni se te ocurra. ¿Quieres pedirle dinero? Ah, ¿cuál es el problema? ¿Crees que a ella le falta ahora el dinero por su posición y su trabajo? No, no me parece apropiado, Tallar. De ninguna manera. No le voy a pedir dinero a mi sobrino. No tienes ni una pizca de cerebro. ¡Ah! ¡Tallar! Ah, buenas tardes, señor. ¿Qué te dije? ¿Eh? ¿Qué te dije? ¿Qué ocurre? ¿Cómo tienes el descaro de reírte de mi tía? ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Eh? ¿Qué te has creído? Por favor, señor G. Por favor, que escúchame bien. Si sigues aquí después de lo que le has hecho, agradéceselo primero a mi esposa y luego a la tuya. Te lo advierto, si vuelves a comportarte así, vas a tener muchos problemas. ¿Ves lo que has hecho, Tallar? Madre mía. ¿Qué pasa, papá? Tu sobrino te ha puesto en tu lugar. Ya lo ves. ¡Y te espera! Ah, ya estás lista. Enseguida nos vamos. ¡Yit! ¡Para! ¿Qué quieres, Nur? ¿Qué ha hecho mi tío? ¿Le ha dicho algo a la señora Aitul? No se lo dijo exactamente, pero fue como si lo hubiera hecho. Lo echará. No te preocupes, no puede. No quería que se lo dijeras a mi familia. Sabía que pasaría algo así. Mi tío no se callará. Lo hará. No te preocupes. Y si no, ya me ocuparé yo de echarlo. ¿Tu teléfono sigue apagado? Eso es. Ahora vive con los peces en el mar de Mármara. ¿Lo tiraste? Lo tiré. ¿Qué pasa? ¿Ves? Ahora tú tienes teléfono y yo no tengo. Tendrás que esforzarte más para hablar conmigo. No conozco a nadie tan terco. ¿Qué me dices? ¿No conoces a nadie? Vamos, mírate al espejo, lo tendrás delante. Dime, ¿estaremos mucho tiempo navegando? ¿Vamos a llegar muy tarde? ¿Por qué? ¿Tienes algún plan o alguna cita? Bueno, tengo un rodaje. Esta vez para un anuncio. ¿Para un anuncio? Sí, es para la televisión. Un spot. Saldrás en la tele. Bueno, por lo menos dime qué tipo de anuncio será. Gel de ducha. ¿Gel de ducha? Calma, calma, no te enfades. Es broma. Es para una compañía telefónica. Ah, ya lo veo, así que va de teléfonos. El teléfono es clave en nuestra relación. El teléfono es el símbolo de tu gran fuerza. No tengo ningún inconveniente. Si es para una compañía, está bien, pero el próximo tiene que ser un anuncio de aceite. Eso mismo. Eso también me parece bien. Tienes que hacerlo. Ya sabes, al que le resbala todo exactamente como a ti. Y el siguiente de un queso de cabra. Por lo de loca como a una cabra. Qué duro. Thank you.
que esté Noor. Jeet es mi marido. Lo conoces, sabes cómo es. Y yo soy su mujer. ¿Islal? ¿Aún no estás lista, cariño? ¿Qué te pasa ahora? ¿Islal? Solo quería tomar un poco de aire fresco. Me arreglo enseguida. Cariño, si no quieres navegar, podemos quedarnos en casa y pasar un buen rato aquí, o podemos ir de compras. Es una idea estúpida, mamá. Claro que quiero navegar. Un poco de brisa marina me sentará bien. Bien, como invitaste a esa mujer, vamos a divertirnos mucho. No sé qué estás pensando, pero mejor cuéntamelo, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿No me dijiste ayer que debía jugar al mismo juego que ella está jugando? ¿Habrá mejor oportunidad que esta? Ya verás, la voy a destrozar y ojalá se caiga al mar. Todo cambia en el momento en el que te acercas al mar. Sí, es muy agradable. En lugar de decir eso, ¿por qué no compramos uno, Jahid? Podrías comprar un yate. No entiendo tanta emoción por el mar. Espero no marearme. Ay, mamá, te estás quejando antes de poner los pies en el yate. ¡Vaya! Este es nuestro yate. Es enorme. Pensaba que sería mucho más pequeño, pero es muy grande, papá. Bueno, ideal para nosotros. El yate es tuyo. Venga, ven. Adelante, por favor. Subo y te ayudo. Con cuidado. Vamos, Noor. Su yate es impresionante, señor Jeet. ¿Ha encontrado la paz que buscaba? No, no la he encontrado. Sigo buscándola. ¿Por qué miras así a tu marido? No lo estaba mirando. Te lo ha parecido. Ya estamos todos. Navegaremos juntos. Sentaos. ¡Podemos zarpar! ¿Papá? Sí. ¿Qué es este botón? La bocina. Es una bocina genial. Alta, has perdido la cabeza. ¿Te estás burlando de nosotros, eh? Respeta tus límites. No te olvides de quién eres. No quería, señora. Escúchame, no te atrevas a hacer nada que pueda afectar a mi hija. Que te quede claro, ¿eh? ¡Islal!
soñar con eso. Pero no harás sombra, Slade.